Hola chicos y chicas, yo soy Fanny y este es mi canal de tejidos a crochet, ahora suyo también. Les doy la bienvenida, los y las invito a que se suscriban, me dejen una manito arriba, comenten, compartan y no se vayan sin activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros videos. Recuerden que suscribirse es totalmente gratis, así que ya saben, suscríbanse. Bueno, miren, el día de hoy vamos a realizar un canesú cuadrado muy fácil de hacer y a diferencia de los otros tutoriales, en este les muestro cómo hacerlo desde 0 hasta 12 meses, pues ya ustedes saben que en mi caso, yo, Stephanie Ruiz, les recomiendo que niñas mayores de un año tómenle las medidas, ya que el cuerpecito varía mucho después de cierta edad. Entonces, en ese caso, mejor tome medidas. Bueno, miren, este canesú que yo tengo aquí es de 0 a 3 meses y lo vamos a estar trabajando en un abrigo más adelante que yo les había subido al canal, pero bueno, algunas me han dicho que les gustaría el paso a paso desde el inicio, más completo que lo que lo hice aquella vez. También el video, la luz no era muy buena, entonces decidí hacerlo de nuevo desde cero y dándole el canesú con todas las tallas a lo que son las principiantes. Este video les puede ayudar muchísimo. Tiene sus medidas de contorno del pecho para cada talla, altura y comienzo en centímetros. Es totalmente en centímetros, así que no importa qué gancho ustedes tengan o hilo, lo pueden realizar. Entonces, ahora sí, antes de continuar, les voy a pedir que por favor vean el video primero, antes de comenzar, para que no se pierdan ningún detalle y puedan entender mejor la explicación, ¿sí? Entonces, una vez dicho eso, vámonos al paso a paso de este canesú. Bueno, ahora sí que vamos al paso a paso. Antes de comenzar, les voy a decir qué hilo estoy utilizando yo. Este hilo es Penguin Mill. El text es el 1.48, su contenido es de 1000 metros, la numeración es el 2, que es el color blanco. Y bueno, más nada que decirles, este hilo es brasileño, a mí me encanta mucho utilizarlo. Para que me dé el aproximado de 1 milímetro de grosor, lo utilizo en dos hebras, ya que una sola hebra es demasiado delgado. Y bueno, yo lo utilizo en dos porque me gusta mucho más el resultado y ustedes lo han podido ver en mis creaciones. Me da un aproximado de 1 milímetro. ¿Qué es lo que les muestro aquí? Déjenme poner la cámara mejor. Estoy utilizando un hilo Penguin Mill en doble hebra que me da aproximadamente 1 milímetro de grosor. Recuerden lo que les dije. Por favor, apunten todo lo que les voy a mostrar aquí para que puedan hacer canesú sin ningún tipo de problemas y para que me puedan entender mejor y así pues no vayan a los comentarios diciendo que no se les explicó bien o qué sé yo, etcétera, sino que tienen que prestar atención a esto, ¿sí? Entonces, yo estoy utilizando una aguja 2.75 milímetros. Esto es para que sepan lo que estoy utilizando, ya que con las medidas que le voy a dar, no importa qué gancho o qué hilo utilicen, porque teniendo las medidas en centímetros no necesitan tener el mismo hilo ni gancho. Bueno, yo voy a hacer un canesú de 0 a 3 meses que va a ser el canesú de un abriguito que voy a realizar más adelante. En total yo hice 96 cadenas con el hilo en doble hebra Penguin, así como ven aquí mis 96 cadenitas, perdón, aquí, y un gancho 2.75 milímetros que vendrían siendo 40 centímetros de cadenas aproximadamente, 40 centímetros como muestra aquí, 40 centímetros me dieron 96 cadenas y aquí tengo la división. En realidad me dieron 97 cadenitas, pero a la hora de dividir, si yo pongo 97 entre 4, no me va a dar. Entonces es importante redondear los números para que las medidas concuerden. Hice 96 cadenas, 40 centímetros de cadenitas para la talla de 0 a 3 meses.
Una vez lista mis 96 cadenas, ¿cómo las divido para que me dé el frente, las mangas, mangas, atrás y atrás? Bueno, es simple. Y esto ustedes lo van a hacer con las tallas desde 0 hasta 12 meses, que yo les voy a dar el inicio de los centímetros aquí aproximadamente. Entonces, una vez hice mis 96 centímetros de cadenas, perdón, mis 40 centímetros que me dieron 96 cadenas, las dividí entre 4 y el resultado fue 24. Una de esas cuatro partes las dividí entre 2, es decir, que una vez teniendo este resultado, 96 entre 4 igual a 24, vine y dividí 24 entre 2, que me dio 12. Esto de aquí lo vamos a colocar acá. De esas 96 entre 4 que me dieron 24, coloqué 24 para las mangas, 24 para la otra manga, 24 para el frente. Y esta de aquí, que dividí entre 2, que me dio 12, lo voy a colocar 12 para un lado en la parte de atrás y 12 en el otro lado para la parte de atrás. Estas 96 cadenas tienen que ser más 3 de subida, ya que en este canesú yo voy a estar utilizando punto alto alargado y no voy a ingresar el punto en la cuarta cadena a partir de la aguja, sino que en la quinta. Si usted va a hacer punto alto normal, no serían 3 cadenas de subida, sino que serían 2. Ok, entonces, estas 96 más 3 de subida, tomando eso en cuenta que es muy importante, en total serían con las 3 cadenas de subida 99 cadenas, ¿sí? Eso tómenlo en cuenta, esto que les acabo de decir. Y de esa manera yo hice la división de mi canesú de 0 a 3 meses, empezando desde los 40 centímetros que me dieron las 96 cadenas. Bueno, yo redondeé 96. Recuerden tomar eso en cuenta, ¿sí? Para poder que esto les dé bien. Si ustedes ponen 97, no les va a dar. Si ponen 99, no les va a dar. Ni siquiera 98. Entonces tienen que redondear para que esto les salga de esta manera y así de fácil hacen su canesú. De esta misma manera, ustedes van a dividir canesús de recién nacida. 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9 y 9 a 12. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, teniendo los centímetros de comienzo, ¿ok? Estos centímetros son los centímetros de comenzar la parte del cuellito. Esto con lo que yo comencé. Para recién nacido serían 35 centímetros de cadena de inicio. De 0 a 3 meses serían 40 centímetros de cadena de inicio. De 3 a 6 meses serían 42 centímetros de cadena de inicio. De 6 a 9 meses serían 44 cadenas de inicio. De 9 a 12 serían 48 centímetros. Para saber que esto sería el inicio, ¿no? El contorno del pecho antes de unir o a la hora de unir las mangas, ¿no? Aquí está. El contorno del pecho antes de unir las mangas tiene que medirles 19 centímetros. El contorno del pecho es esto. Aquí tengo un esquema de lo más parecido a un canesú que les dibujo. El contorno del pecho sería el grosor de esto que está aquí. Bueno, el grosor de eso antes de unir las mangas, recuerden, de recién nacido tiene que ser de 19 centímetros. De 0 a 3 meses, 20 centímetros aproximadamente. 3 a 6 meses, 23 centímetros. 6 a 9 meses, 24 centímetros. 9 a 12 meses, 25 centímetros. El contorno del pecho adelante y atrás, es decir, que 25 en la parte de adelante y 25 en la parte de atrás. Así queda un canesú ya cuando está hecho, antes de unir las mangas. Estas son las medidas que tienen que tener.
Ya después que ustedes unen sus mangas y ustedes quieren darle la altura a su canesú, la altura es de aquí a acá. Y recuerden, el contorno del pecho es esto, el grosor, y la altura esto. Entonces, la altura de su canesú de recién nacido sería de 10 centímetros. De 0 a 3 meses, 11 centímetros. De 3 a 6 meses, 13 y medio a 14 centímetros. De 6 a 9 meses, de 16 y medio a 17 centímetros. De 9 a 12 meses, de 18 a 19 centímetros. Ok, una vez dicho eso, recuerden que, disculpen que interrumpa así, recuerden, muy importante, vuelta y lo repito, estos centímetros son los inicios de cadenas. Y una vez que ustedes tengan ese inicio de cadenas, hacen esa cantidad de cadenitas. Entonces ahí las acomodan para dividirlas como yo les enseñé aquí. Siempre van a dividir la cantidad de cadenas que le dieron entre 4. Y luego ese resultado lo dividen entre 2 para distribuirlas de esta manera. Ahora sí, una vez dicho eso, tomen en cuenta esto que está aquí. Estas medidas después de los 3 meses son aproximadas, ya que todo depende del cuerpo de cada bebé. Pedir medidas al cliente de ser posible. ¿Cuáles serían las medidas? Se le pide el cuello. Ok, se le pide el cuello, aquí lo que es el pechito, o simplemente se le pide la medida de la cabeza, el contorno de la cabeza, ¿ok? Es más fácil, también es una opción. Pero quería explicarles de esta manera para que lo puedan hacer con niñas de un año en adelante. Esto es lo más práctico para niñas a partir de un año, ya que ahí tomarle la medida de la cabeza no funciona como para las bebés. Entonces, sería pedirle la medida del cuello, de los hombros, la altura que ella quiera, la persona quiera del hombro a la cintura o la altura que quiera del canesú, el contorno del pecho alrededor y el largo total del vestido o del abrigo, lo que la persona quiera. Lo más importante es esto. Entonces, si son niñas de 0 a 1 año, usted le pide al cliente que le dé la medida de la cabeza. Y con ese contorno usted empieza sus cadenitas. Todo esto es aproximado dependiendo del cuerpo de cada bebé. Estas medidas que están aquí, yo, Stephanie Ruiz, las utilizo con mis bebés, bueno, las bebés de mis clientes y con mis hijos en general acá. Y a mí me funcionan muy bien. Es mejor que, si ustedes quieren, le aumenten un poquito o un centímetro más a que le quiten a estas medidas que yo les acabo de dar. Pues es mejor que quede un poco grande a que no le vaya a quedar al bebé, ¿verdad? Y si el cliente quiere algo específicamente para los meses que tiene el bebé o la bebé, mejor pídale las medidas. Y así nos evitamos un mal rato, como se dice, ¿no? Entonces, espero que hayan tenido esto en cuenta. Una vez explicado esto, vamos a seguir al paso a paso del canesú. Cualquiera cosa que no entiendan, por favor, pedírmelo en los comentarios y yo les responderé siempre y cuando, recuerden, háganlo de buenas maneras, ¿sí? Entonces, ahora sí pasemos al paso a paso del canesú. Como les decía, el punto que vamos a estar utilizando en este video es punto alto alargado. Y ya lo tienen en el canal por si quieren aprender este punto mejor. Lo tengo aquí como puntos básicos que les voy a dejar por la esquina de aquí arriba. Entonces, para comenzar vamos a hacer lo siguiente. A ver, dejen que se me enfoque bien. Quiero que se enfoque bien. Ahí, correcto. Yo, una vez listas, tengo aquí tengo 96 cadenas. Voy a hacer las 3 de subida que tengo que hacer. Tendría 97, 98 y 99 con las 3 de subida. Voy a tomar lazada, voy a contar 1, 2, 3, 4. En la número 5, a ver, 1, 2, 3, 4. En la número 5
a partir de la aguja, entonces ahí es que voy a hacer mi punto alto alargado, ya que en este canesú voy a utilizar esa puntada. Tomo lazada, me vengo al siguiente punto y voy a hacer mi punto alto alargado de esta manera. Nuevamente tomo lazada, me vengo al siguiente punto y hago mi punto alto alargado. Estas cadenitas que tenemos aquí, que en total serían 4, cuentan como un punto. Entonces yo voy a continuar así realizando puntos altos alargados hasta tener un total de 12 puntos. Ok, miren, ya tengo mis 12 puntos altos alargados, contando las cadenitas tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Aquí entonces voy a hacer dos cadenas, tengo una, dos cadenas. Voy a tomar lazada, me voy a venir a la cadena que sigue y voy a hacer un punto alto alargado de esta manera. Voy a tomar lazada, me voy a pasar al siguiente punto y voy a hacer un punto alto alargado. Y voy a continuar así haciendo punto alto alargado hasta tener un total de 24 puntos. Listo, ya tengo mis 24 puntos altos alargados. Ahora voy a hacer una, dos cadenas, voy a tomar lazada, me voy a pasar al punto que sigue y voy a hacer punto alto alargado, repitiendo esta secuencia de 24 puntos altos alargados. Entonces voy a continuar así hasta tener 24 puntos. Listo, ya tengo mis 24 puntos altos alargados. Voy a seguir haciendo dos cadenas. Una vez hecha mis dos cadenas, voy a tomar lazada, me vengo al punto que sigue, a la siguiente cadena, y nuevamente voy a realizar 24 puntos alargados. Puntos altos alargados, perdón. Entonces voy a seguir así hasta tener 24. Ya tengo mis 24 puntos altos alargados. Ahora voy a hacer dos cadenas de subida, voy a tomar lazada, me paso al punto que sigue y voy a hacer mi punto alto alargado. A partir de aquí ya solamente vamos a hacer 12 puntos, que son los que nos tienen que quedar, 12 puntos altos alargados, y yo voy a continuar así hasta tener un total de 12 puntos. Ya realicé mis 12 puntos altos alargados, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Ahora voy a girar de esta manera, voy a tomar lazada, me voy a venir al punto aquí que sigue y voy a hacer mi punto alto alargado. Tomo lazada, me vengo al siguiente punto y voy a hacer mi punto alto alargado. Y esto es lo que vamos a ir haciendo, punto alto alargado, hasta llegar aquí a nuestro último punto. Bueno, una vez llegué aquí a mi último punto, queda este espacio. Dentro de ese espacio yo voy a realizar un punto alto alargado, tomo lazada, hago un segundo punto alto alargado separado de una, dos cadenas, tomo lazada y en ese mismo espacio voy a hacer dos puntos altos alargados nuevamente, y esto vendría equivaliendo a un aumento. ¿Ven? Ya tenemos nuestro aumento. Ahora voy a tomar lazada. Como les decía, voy a tomar lazada y hago un punto alto alargado en el punto que sigue, que es aquí nuestro primer punto alto alargado de la vuelta anterior. Tomo lazada y voy a continuar haciendo puntos altos alargados hasta llegar aquí a este punto. Y justo en cada uno de estos espacios que nos quedan, que vienen siendo 3, van a realizar lo que hicimos aquí.
dos puntos altos alargados separados de dos cadenas y dos puntos altos alargados dentro de ese espacio. Ya realicé mi segunda vuelta y, como les decía, hice mis puntos altos alargados por cada punto que había de la vuelta anterior, y en cada uno de los espacios realicé dos puntos altos alargados separados de dos cadenas y dos puntos altos alargados, que son los aumentos de nuestros espacios. Finalicé mi segunda vuelta y recuerden que en las cadenas de subida que habíamos hecho, ahí también va un punto alto alargado, porque esto también nos cuenta como un punto. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a subir una, dos, tres cadenas, vamos a girar, vamos a tomar lazada, nos vamos a venir al punto que sigue y vamos a hacer punto alto alargado, y voy a continuar haciendo punto alto alargado hasta llegar a este punto de aquí. Listo, ya hice mis puntos altos alargados hasta llegar aquí al último punto, como ven. Entonces, dentro de este espacio voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Voy a hacer un aumento de dos puntos altos alargados. Tengo uno, tengo dos, separado de dos cadenas, y nuevamente en ese mismo espacio dos puntos altos alargados, y ya tengo mi primer aumento en este espacio. Ahora voy a tomar lazada, me voy a venir al punto que sigue, este de aquí, y voy a hacer mi punto alto alargado por cada punto que tenga de la vuelta anterior, y voy a repetir exactamente lo mismo. En cada uno de estos puntos voy a hacer puntos altos alargados, y dentro de los espacios repetir esto que hicimos aquí. Y esta secuencia yo la voy a continuar haciendo hasta tener en total, déjenme y acomodo esto para darle la forma de canesú, que vendría siendo esta, así, ¿ven? Así ya va tomando la forma cuadrada. Bueno, hasta que la parte del frente, que viene siendo esta, me dé aproximadamente mis 20 centímetros. Yo voy a continuar así hasta que me dé 20 centímetros, repitiendo esta secuencia, y entonces le digo cómo vamos a unir las mangas. Bueno, miren, ya yo terminé de dar las vueltas hasta llegar a mis 20. Miren, así lo tengo. Hasta llegar a mis 20 centímetros que necesito de contorno del pecho. Esto es contorno del pecho antes de unir lo que son las mangas. Miren, aquí en total realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. En total tengo 8 vueltas. Ahora que ya tengo mis vueltas necesarias con mis 20 centímetros de contorno del pecho, voy a unir las mangas. Para unir las mangas voy a hacer lo siguiente: voy a levantar tres cadenas, tengo dos, tengo tres cadenas, voy a girar de esta manera mi canesú, voy a tomar lazada, me voy a venir a este punto, al que sigue, y voy a hacer un punto alto alargado de esta manera. Tomo lazada nuevamente, me paso al siguiente punto y voy a hacer punto alto alargado. Y voy a continuar esta secuencia hasta llegar aquí, a este último punto. Ya finalicé, llegué aquí a este último punto. Ahora voy a hacer lo siguiente: tomando mi canesú de esta manera, así, voy a juntar estos lados. Me queden aquí juntos, voy a tomar lazada, voy a introducir de esta manera, voy a sacar mi hebra y voy a hacer un punto alto alargado, así.
Y listo, ya uní mi manga. Ahora voy a continuar haciendo punto alto alargado por cada punto. Me voy a pasar aquí a este punto que sigue y voy a hacer mi punto alto alargado. Y voy a continuar así por cada punto de la vuelta anterior hasta llegar al siguiente espacio. Entonces, como ven, aquí ya tenemos nuestra primera manga unida. Ahora voy a continuar así por todo esto hasta llegar aquí al siguiente espacio. Miren, aquí ya terminé de hacer mis puntos altos alargados por todo esto hasta llegar aquí. Ahora vamos a hacer lo siguiente: vamos a unir nuestra manga como unimos la anterior. Vamos a traer así y la vamos a juntar. Y vamos a repetir lo que hicimos anteriormente. Vamos a tomar lazada, vamos a meter nuestra aguja así, introducirla y vamos a tomar lazada. Y vamos a realizar un punto alto alargado. Y listo, ya tenemos nuestra manga unida. Ahora vamos a tomar lazada, me voy a pasar al punto que sigue y voy a hacer mi punto alto alargado. Así, voy a continuar esta secuencia hasta finalizar la vuelta. Y listo, ya tendríamos nuestro kanetsu, perdón, realizado. Kanetsu cuadrado muy fácil de hacer. Ideal para las que están aprendiendo, que son principiantes, y ya estaría listo. Este canesú yo no lo voy a cortar la hebra porque voy a continuar haciendo una vuelta más de punto sobre cada punto, ya que voy a estar trabajando con él un abriguito, como les comentaba al inicio del video. Y bueno, así quedaría, miren, por la parte de atrás. Muy fácil y rápido de hacer. Con esas medidas que le di, lo pueden hacer hasta un año. Muy fácil en centímetros con cualquier hilo y aguja que ustedes tengan. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos próximamente con más tutoriales. Las invito a que me sigan en Instagram, @fannycrochet, y en la cajita de información yo les dejo todos los enlaces de mi Instagram, de Facebook, de mis grupos. También de los videos relacionados o videos importantes, ahí pueden encontrar toda esa información. Ahora sí, sin más que decirles, me despido de ustedes y nos vemos próximamente con más tutoriales. Que Dios las bendiga y los bendiga siempre. Hasta luego.